Perdón. ¿Todo claro, chicos? Sí, ha quedado todo claro. Te devuelvo la... Sí, devolverle el lector en la neuro. Sí. Todo esto, que salimos ganando nosotros de esto, porque por lo que veo la cosa está un poco jodida. Bueno, digamos que hay una valiosa recompensa. Entiendo. No te preocupes, que quedáis satisfechos. Vale. Aparte de que ganaréis nuestro favor. Vale. ¿Tenéis algún tipo de arma de fuego? Sí, sí. Vamos todos armados, no sé qué. Vale, no lo he dicho, pero quiero el puto chip intacto y me da igual lo que les pasa a esas personas. Hacer lo que tengáis que hacer. Eso ya lo tenía claro, tranquilo. Por si acaso, hay que hacer un trío por ahí. No, sí, ya. Créeme que lo sé. Por favor, no se le cogeréis. El único, chicos, vosotros lo veis bien. ¿Alguna objeción? A ver, al final es un trabajo de entrar, recoger el paquete y... Sí, básicamente. Me gusta cómo lo expones. Espero que salga así de bien. Pues entonces, yo creo que está todo hablado. En cuanto lo tengamos, te aviso. Vale, me mandas un mensajito y cuando esté disponible te llamo. Entendido. Por casualidad no tendréis una identificación para entrar, ¿no? Si fuese tan fácil. Es el chistoso, ¿no? Sí. Vale. Sí, es el que da la puntillita de la conversación. Vale, vale. Vale, pues nada, nos retiramos y cuando esté te aviso. ¿Vale? Muy bien. Un placer. ¿Para qué quieres la identificación? Aquí la tienes. Vámonos. Hombre, a ver, cada uno tenemos una, se podría decir. Tú sí. Con eso entramos y así. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Vamos al barrio. De acuerdo. ¿A qué barrio? Tú síguenos. Vale. Os ha quedado claro dónde está el lugar, ¿no? Sí. Sí. Vale. Vale, claro, lo que vais a necesitar es que marques. ¿Puedes? ¿A dónde? Marco. Al barrio. Seguidme, si eso. Ahí. Vale, sí, pero vamos a ir todos juntos mejor. Sí. ¿Qué ha dicho así en resumen? Nos ha dado un visor, hemos visto el trabajo, es ir, recoger un paquete y para casa. Y tenemos el favor de esta gente. Ese sería el resumen, en verdad. Cosa. A ver, yo no sé si os habéis fijado. En cuanto lo primero que he hecho es intentar controlar entradas, salidas, cuánta gente he podido contar, al menos en el momento que ocurrió ese momento. Unos entre cuántos, 6, 7, 8 guardias en la entrada. A lo mejor podemos conseguir. No es muy difícil. ¿Habéis visto cómo eran los guardias? Una vez dentro. Con parecerse, mínimamente lo tenemos. Otra opción es lo que he dicho.
parecerse, no, lo siento. Entramos y matamos, salimos... Lo dicho, otra versión es lo que he dicho ahí dentro. Entramos, cogemos el paquete, salimos. Uh-huh. Esa es la opción que me gusta. A ver, como habéis visto, hay guardias arriba y abajo. Sí, o sea... Habría que... podríamos hacerlo fácilmente. Yo voy un poco ciego. Me refiero, que no he visto sí, dónde está. No tranquilo. Te preocupes. Se va a ver. Creo recordar que bueno, la localización en la que está... dudo mucho que solo haya una entrada. No tiene sentido que en un sitio tan grande como ese solo haya una entrada. Pero vamos a ver, que no vamos a ir como ratillas por detrás. Sí, a ver, yo la... No he dicho que vayamos como ratillas, he dicho que hagamos con inteligencia. Eso es cierto. A romper. A ver, lo que sí... Es ir un poco a sigilo, ¿no? Es que tú no lo has visto. Sigilo no va a ser opción. Hay una cantidad de gente, ¿eh? O sea, no va a ser opción. Hay dos opciones. Obviamente la opción que vamos a pillar al final es a matar, porque no va a quedar otra. El caso está es, podemos entrar por el mismo, podemos entrar pero por el mismo sitio que entró el paquete o buscar otra entrada. Si en el caso de ir por donde el paquete, ya sabemos lo que vamos a encontrar: un lugar amplio con cobertura en el cual solo hay una entrada y una salida. Problema de esto, como nos pillen por detrás, ha sido un placer. Ventajas de esto, si les pillamos a ellos, tenemos la de ganar. Yo creo que precisamente ese es el problema de entrar por atrás. Ahí ya está. Por atrás no controlas tanto dónde está la gente. Puede que los pilles tú a ellos, puede que te pillen ellos a ti. Claro. Se dé la alarma. Van a venir todos. Claro, ahí está el tema. Ahora mismo es o entrar por donde entró el paquete, que es por delante, o buscar alguna puerta trasera o cualquier opción. Es las únicas dos opciones que tenemos. Eso, o que alguno de repente me diga que tiene una taladradora de puta madre. Y creo que no es el caso. Fíjate por donde lo tiene. No, esa taladradora no, Samuel. No iba a decir. Así que yo veo dos opciones. Uh-huh. No sé cómo lo verás tú, Kira. No, sí, ya sabes cómo es mi forma de pensar. Lo sé. Cuanta más sangre se deslice, mejor. Mira, mientras seguís hablando de esto, yo tengo que ir a un momento traumático. Vale, sin, somos sin dos, drama. La verdad. Pues a ver, yo me vendría bien. Vamos todos, venga. Sí, vamos a pasarnos. Hombre. Sí, yo por el capullo de antes. Que me dio un puñetazo. ¿Conduces tú o conduzco yo? Sí, no te preocupes. Ah, pues mira. Bueno, vale. Vámonos. A mí esto me huele a chamusquina a kilómetros. Ya, tío. ¿Me puedes marcar dónde está Trauma? Ah, sí, voy. Sí, perfecto. Que me da Trauma. Ay. No, gracias. Pero bueno, oye. La jefa es la jefa. Ya, a mí tampoco. Tampoco me da buena espina, pero bueno. Si tienen recompensa y quieren sangre, pues tendrán sangre. Básicamente. A ver, yo funciono igual que en Neo Moscú. ¿Hay dinero? ¿Me pagas? Pues... No te voy a decir que no. Es por bajo, ¿verdad? Creo que sí. Vale, sí. Sí, yo sé eso. Mientras paguen, a mí me da igual qué hacer. Ahora también te digo, si querían que tuviera sangre a mitad de la Federación Fernalia de sí, se nos ha perdido un chip ahí, una mierda, tío.
cojan y nos llevan a entrar y cargados a todos. No sé, comenta. Porque a mí me suena exactamente así. Sí, sí, es que ha sido eso. Y yo creo que es lo que quieren. Sí, porque si no hubiesen dado facilidades. De ahí mi pregunta, pero bueno. ¿Aló? Ahora voy a pedir a todos que os pongáis la misma cosa en la cabeza. Vale. No. Joder, se parece que tu Dios. Hola, buenas. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Escúchame, ¿quién se ha muerto? Hemos venido a la familia completa. ¿Nadie se ha muerto? ¿Y por qué tanto, no, tanto, no, tanto gótico, tanto negro, tanto da? Somos la muerte y venimos a por ti. No, que... Bueno... Hombre, vale, sí, pensaba. Bueno, si taseas al peliblanco nos haces un favor. No le ves que a este solo le falta la batalla. Una cosa... ¿Cómo se llaman estos? Tú puedes. Los señaladores, ¿te puedo pagar en mano o tiene que ser por banco? Creo que lo puedes pagar a mano, creo. Es que lo tengo en mano, por eso te digo. Creo que sí se puede pagar a mano. ¿Necesitas uno? Sí, y una cura también. Y una, a ver, ¿aquí cuántos están heridos antes que nada? Creo que todos. No, yo no. Ah, vale. Bueno, casi todos. Yo soy el sensato aquí. La familia. No, grave ninguno. Vale, entonces mejor, porque si no es que madre mía. Ah. Se ha tenido que ir no ha tenido que venir la novata hoy. Vamos a ver, primero, usted, compañero. Vale. Yo es que todavía tengo el derechazo que me pegó el hijo de puta. ¿Se llamaba así? ¿Qué nombre? No sé, un hombre. No. Es ruso. Que no, que antes trabajando. Que el otro. Mientras que estaba en el mecánico trabajando, estaba con ella y un flipado ha venido, me ha metido un derechazo y bueno. Hostia, ¿verdad? Y te ha dicho, te vio a meter en la vagina. ¿Qué? Después de volver. Ahora vuelvo, que meter el dinero en el banco, ahora vuelvo. Vale. Yo... ¡Al despacho! ¿Qué tal, Pedro? Pues bueno, pues eso. Popo, seguido. Y Popo, ¿cómo más, en verdad? Pues nos comeremos los pasteles, ¿eh? ¿A ti de qué te gustan? Yo es que muy de dulce nunca he sido, ¿eh? ¿Ah, no? No. Pues bien, ¿a ti, primo? Se ha metido la novata, hoy están de vacaciones. Y bueno, prácticamente más gente. ¿De qué te gusta? ¿Siguiente? Yo. Vete para dentro. Al final me voy a tener que comprar una caja nueva de guantes. Un poco. Estoy gastando más guantes. Lo mío es sencillo. Yo, un chaval que ha decidido darme un derechazo en toda la cara antes. Vale, pues lo mismo que a todos. Ay. Sí, bueno, yo prefiero de los que hablan. Este habló sí. Poco, la verdad. Sí, no, suele pasar. A mí también se me ponen chulos aquí en la puerta. Joder. Tú no te preocupes. Claro, yo estaba en el mecánico y de repente viene uno, me da un derechazo y yo, ok. Hostia, verdad. Perfecto. ¿Siguiente? ¿Dónde ya? Ya está, creo. Pues listo. Primo, ven un momento. ¿Y ese que sale por ahí? No sé. Maxo, por favor. Ah, es Maxo, ya lo has metido en el banco y todo. Sí, muy claro, si aquí hay un placa ahí de lado, pues un banquito aquí al lado. Ah, bueno, luego subo yo. A la ETA. Ahí está, perfecto. Perfecto. Listo, sabría. Pues nada, muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias. Listo. Intentad que no se muera nadie porque ya sería el otro imperfecto. Sí, bueno, no te preocupes. Si ya no pasa algo, venimos a molestarte un rato. A ver, ahora trabajaremos un poquito. Así yo que... la semana pasada yo tuve dos entierros, no quiero más. Ah, bueno, joder. Ese compa ya está muerto.
Pues murió Lilith, la que trabajaba en el Lysis. Hostias. Joder. Ay, no. Su puta madre. Y murió Nero, el que trabaja en el Yellow. Vale, ese ya sabía. Sí. Claro, es que vosotros sois unos empanados de la vida, no conocerla a la mayoría. Bueno, yo prefiero ni hablar. Yo conocer conocía, pero yo desaparecí. Verdad, yo, sí yo es que vivía más en el Lysis que en el mecánico. Sí, de verdad. Yo estuve dos semanas. Tiene más vídeo que una garrota, a ver. Yo estuve dos semanas desaparecido. Nosotros estábamos ahí esclavizados. No, si yo me tomé mi descanso también. Estuve una novata cubriéndome las espaldas, así que... Bueno, a ver, mis descubridos. Yo quien dice descanso dice que el Relic lo tenía en la mierda y a partir de una hora decían no más. Sí, porque le dolía tanto la cabeza que se tenía que dormir. Sí, o sea, me tenía que quedar en cama que no podía salir. Bueno, chicos, no va a ocurrir en el enemigo. Venga. Uno noodle. Venga. Bueno, muchas... No, tengo. Mucha suerte. Tengo tres, así que... Joder. No, ya tenemos, Muchas gracias. Venga, suerte. ¿Dónde vamos? ¿A dónde va a ser? De fiesta, claro. Claro, ¿no? En el casino, anda. ¿Eh? Casi. ¿Marco casi? Sí, marco. Bueno. Está el otro tapando. ¿Cómo andas? Venga, 3, 2, 1, pique, vámonos. Fíjate en la cabeza. Mira cómo ha acelerado este. Coño, que digo, me hago como andar en el coche. Pero no me voy a decir en moda. No me decía ni en conducir, la verdad. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vas? Este hombre a lo mejor no sabe dónde es. Yo no tengo ni puta idea de dónde es. No, síguelo. No seguís. O sea, yo sé dónde es, pero tú síguelo. Ahí. Vamos a inspeccionar en la zona antes de hacer nada, ¿eh? Con esto también os digo todo. Bueno, claro, claro. Darían unos ojos que yo sí. Vale. Espera, Marco. ¿Pero no vamos a ir todo? Sí, pero no se cae, joder. Ah, vale. Y el hijo de puta no me cierra la puerta. Bueno, menos mal que sea. A ver, estudio. Actuaréis cuando os diga yo, No disparar ni de tal. Vamos a tomar distancias y vamos a vigilar la zona. Sin drama, no te preocupes. Yo que tú prepararé la pistola lo antes posible de todos modos. Sí, ahora cuando estemos llegando. Porque el complejo parecía más grande de la cuenta. Sí. Y sinceramente. No sé. ¿Sí? No, que no sé qué cojones hacen ahí tampoco, la verdad. Yo prefiero ni saberlo. Ya.
sabiendo cómo son esta gente.